De liga oficial con el Sevilla aquí en el Sánchez Pizjuán. Ahí está Diego Armando Maradona, por cierto, despejando todas las dudas con el brazalete de capitán y saltando al terreno de juego ante el aplauso de todos los espectadores del Sánchez Pizjuán. Por esa zona se enfrentarán los dos argentinos, Diego Armando Maradona y Darío Franco. La verdad es que, salvo en el caso que Darío Franco juega como lateral derecho y Diego Maradona juega como central, sí, vamos a ver enfrentamientos entre los dos. Los dos once sobre el terreno de juego, Diego Armando Maradona infiltrado en dos sitios, en dos lugares, en su tobillo, para ver si aguanta el partido. Esperemos que nos dé mucho espectáculo, porque desde luego toda la calidad de un número uno, de un absoluto genio, está en Diego Armando Maradona. Que van a poner el balón en movimiento y está ya Diego Armando Maradona. Simeone, el fallo en la entrega de Marcos, para controlar Sergi, Aguado que juega para Gai, Peña con Pardeza, se juega muy corto espacio de terreno, hubo falta de Martagón, las protestas de Peña y la falta señalada por presión a sus compañeros, a pesar que es un lujo jugar con él. Simeone que intenta sorprender, mandando el balón para un Cedrún muy adelantado, pero el balón se fue por encima. Aplaudida la intención del jugador del Sevilla. Cedrún. Del marcaje de Martagón, robó el Sevilla. Simeone, qué taconazo de Maradona. Ha metido la pierna Esteban para robar el balón. Lo controla. Es con nada de precisión y certeza. Señaló ahora una ley de la ventaja el colegiado sobre Pardeza. Francamente difícil. Y ahora la falta según el fuera de juego señalado por el árbitro. Y Conte luchando con Gai. Se la lleva Maradona. Cayó finalmente, falta. Y estamos viendo el fuera de juego anterior. Muy justito, Mike. ¿Y Gai qué? Simeone va a golpear la cabeza de Monchu. Golpea a Monchu, atención a Maradona con la mano intentando hacer algo que te debe la mano sonar, de ¿no, Michael? Sí, yo me acuerdo perfectamente de esa mano. Ay, Diego, madre mía. No solamente es el más hábil del mundo, sino yo creo que el más pícaro. Mira, ahí está. No, es muy polémico. No, es la misma mano, es la misma mano. Es la misma mano. Conte, Maradona que juega de cabeza para Conte. Busca la pared, se la lleva con el pecho. Oh. ¡Qué falta! La falta de Sergi. Y atención que la falta ahí sí es peligrosa, porque Diego Armando Maradona la clava casi desde cualquier lado. Pero qué rica de la pelota. Ahí va Maradona, disparo, pegó en la cabeza de la barrera que saltó. El uy del público, Rafa Paz, y fuera de juego que acaba de señalar. Irle al paso Diego. Detrás al balón, Breme. Ya, atención que ha caído Gai. Ante Diego mete la cabeza Poyet y el balón a la dos. Poyet que no controla. Bien Rafa Paz en el recorte. Que se lleva el balón ante Monchu. Saca la pelota para Breme. Breme juega al dentro de su defensa para Aguado. Devuelve. Toca para Peña la pared. Llega Rafa Paz para intentar ayudar. Breme que busca el centro. Al salto Poyet. Oh, como ese toque, por ejemplo. Madre del amor hermoso. Ahí va Maradona, el balón para Monchu. No hay fuera de juego. Protege a Aguado. Saca Cedrún. Y Darío Franco que controla. Increíble. Madre mía. Vaya jugada. Con eso ya hemos pagado la entrada. Ahí. La jugada sigue. Termina en nada. Y de nuevo Maradona. La chilena. De nuevo. Intenta meter el balón para acá. Y cortó Marco. A una que espera el envío. Era de nuevo para Monchu y sacó el balón Esteban a córner. Lo hace ahí. Al punto de penalti. Rechazó la corta. Se la lleva Poyet. Por este lado hay más hombres del Zaragoza. Centro de Breme, que es un auténtico portento. El centro, el remate de Poyet y la parada de un sube. El jugador argentino. Ha tocado para Maradona. Maradona entre tres jugadores. Pardeza. Pardeza tiene delante a Peña. Y la verdad es que Prieto se está ganando algo más que cartulina, porque es que está totalmente desinhibido del juego. Solo se preocupa de Pardeza. Recibir una cartulina amarilla. Pues la primera. Rafa Paz con cinco hombres, seis ya del Zaragoza. Pineda ahora no se entendió con nadie. Y el balón para Cedrún. Pero lo bonito sobre Pineda. Cero, Deportivo La Coruña 1 con gol de Adolfo Aldana. Partido que parece que no afloja. Cinco partidos, cinco victorias y de momento ganando. Son cinco o seis años y eso mejor.
Que la gente está llamando Canal Plus para preguntar dónde habéis comprado las corbatas, porque la gente quiere esas corbatas. Tuve el partido desde dentro porque unas protestas y unos gestos ante el árbitro le dejaron fuera durante tres partidas. Pero con, esas corbatas yo creo que son merecidas de una cátedra de María, ¿eh? Maradona con el balón, perseguido por Franco, busca precisamente a García San Juan. Falta de García San Juan. Frente a Pineda acaba de... Mezcla su juego uno en largo. Ahora, sin embargo, acaba de trenzar una jugada maravillosa al Sevilla. Rafa Paz, que mete la pelota para Simeone, cayó, penalti. Sí, penalti. Ahora, sin embargo, había realizado una jugada al toque el Sevilla con mucha calidad y mira por dónde va a llegar una oportunidad de oro con Maradona, que se ha ido corriendo por la pelota porque, claro, los lanzamientos a balón parado tienen que ser del astro argentino. Penalti sobre Diego Simeone, preciosa la jugada del Zaragoza. Vamos a ver, Armando Maradona, si consigue meter este gol y poner al Sevilla por delante aquí en este debut oficial en Liga de Maradona en el Sevilla. El capitán sevillista, el número uno, preparado para golpear la pelota, esperando pacientemente el silbato. Ahí va Maradona. ¡Gol! Diego Armando Maradona. El primer gol oficial en el Sánchez Pizjuán y, claro, el delirio en las gradas. La alegría de Diego Armando Maradona, que casi parece un juvenil debutando ante su afición por primera vez. El abrazo con su compatriota Simeone. Eso, no me refiero del penalti porque, bueno, ha marcado el penalti y lo ha hecho con mucha clase, pero la celebración a mí dice mucho. Un hombre que ha ganado todo en el fútbol. Acaba de marcar un penalti, que tiene todo el derecho del mundo, marcar un penalti, a pesar que marca con mucha clase, con mucha clase. Pero la celebración, como tú bien dices, como un juvenil, es decir, que ese campeón del mundo, el número uno del mundo, todavía entusiasma, excita a marcar un gol. Disfrutando. Hay que se puede plantar delante de la portería de un duel, disparo, duel. Y una de las ocasiones ha sido en el penalti. Pues ahí está el Zaragoza intentando contraatacar, buscando a Maradona, que protege la pelota. La buena rifa que ha parado el juego. Rubén Monchu, Conte, Bango, al remate, ahí va el centro para Monchu. Esa 3-0 iba ganando el Barcelona. Y el Algay, el centro es para Poyet. Falta que ha visto el colegiado. Y la verdad es que Prieto está dando... Tiene mucha suerte y está todo bien el tren de juego, de verdad, porque ya era el Prieto, Breme, ya está pegado a 7 metros, disparo de Sergi contra la barrera. Continúa el balón en las piernas de los jugadores del Sevilla, intenta irse Solana, no lo consigue, el despeje de Zaragoza. Es un equipo que juega muy bien, pero que hoy también está faltando algo de mordiente, de disparo. Sí, eso es, sí. Hay falta ahora. Es que hace falta algo, Zaragoza, terminación de jugadas, no creo que esa ambición, es esa chispa. Está del área, busca a Monchu, llega Rafa Paz, hecho para Maradona, Maradona dentro del área, juega el segundo palo, toca Bango, le limpió la cartera y se quedó el balón. De Conte, Conte que intenta poner también calidad, se va de tres jugadores, falta. Qué habilidad. La falta, Maradona cerca de la pelota, perfilado con su pierna izquierda para golpear el balón. Ahí va Maradona, el disparo, paró Perú. Impresionante el disparo de Diego Maradona. No se os paró. Yo creo que la ha sacado con la mano, pero vamos a ver. Sí, como siempre, tú que tienes mayor, mejor vista que yo. Bueno, vámonos a ver, no sé. Lo has logrado ver mejor. Ocaso. Maradona, robado Simeone, se va Maradona, falta de Sergi. Se va Maradona, falta de Sergi. No se permite. Había contacto, pero falta. Lo dudo, ¿eh? Parece que no había. La barrera 9 metros. Ahí va Maradona, fuera. Ahora se le fue por encima. La primera la tiró al primer palo de Antoni Cedrón. La segunda, esta. Franco, que llega solo. Le sale al paso Pineda. A Pineda para Maradona. Mete la pierna Guado, la segunda es falta. Quizás soy... Nacho Conte va a entrar en el área, le sale el paso a Guado, metió la pierna limpiamente, libre de Zaragoza.
y Pineda triunfan. Es Michael. El pie a la pelota madura con mucha rosca. Atención al rechace, favorece a Sergi. Robó Simeone, Maradona. Hay falta, se la lleva sin embargo Maradona. Maradona que se quiere entre tres jugadores. De Zaragoza, Esteban con terreno, va a buscar el centro. Saca de cabeza Diego. Esta quiere ahorrar los trámites, le falta tiempo y busca los balones sobre el área. Ha sacado Pineda. Ha golpeado la pelota Aguado, Maradona, falta de Breme. Ahora sí arrolló claramente Breme a Maradona, y Maradona que sabe que la victoria... En el final del Mundial marcó el gol de victoria para Alemania contra el equipo de Diego. Maradona busca a Monchi, ha metido la pierna Aguado, es córner. Ahí está de espaldas, protegiendo el balón, no lo consiguió mantener durante mucho tiempo, se la lleva García Sanz, busca el desplazamiento largo y el partido que termina en estos instantes. El Sevilla acaba de ganar el encuentro con detalles de muchísima calidad de Diego Armando Maradona y con el carácter especulativo que suele imprimir a sus equipos el entrenador Carlos.